Durante este martes 11 de abril, múltiples atentados sicariales se registraron en diferentes barrios del distrito, dejando la fatal cifra de 5 personas muertas y una herida, sumando un total de 46 víctimas mortales por hechos violentos en lo corrido del presente año. El primer hecho se registró en horas de la mañana en el asentamiento humano Brisas de Agosto, donde producto de varios impactos con arma de fuego perdió la vida Braulio de Arco Carvajalino, de 28 años de edad. El segundo hecho fue un doble homicidio registrado en horas de la noche, donde también resultó una persona lesionada. Este ocurrió en el barrio San Francisco, comuna 1 del distrito, en el que se registró el homicidio de Jesús Daniel Garrido Fuentes, de 25 años de edad, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos. Mientras que Carlos Alberto Arango Payares, quien se desempeñaba como transportador informal, alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde minutos más tarde falleció a causa de la gravedad de las heridas. Posteriormente se registró nuevamente un doble homicidio, esta vez en el asentamiento humano La Juventud, donde se registró el ataque sicarial contra Andrés Steven García Castellanos y Jesús Antonio Narváez Moreno, quienes alcanzaron a ser trasladados a centros asistenciales de la ciudad. Lamentablemente, las dos víctimas fallecieron en horas de la madrugada de este miércoles 12 de abril, producto de la gravedad de las heridas.